the lights, I got to tell you. About the chaos in my mind, I got to tell you. All these nights we're not together, forgot to tell you. Forgot to tell you. Hola a todos, ¿cómo les va? Hoy les abrimos las puertas para que ustedes y la ansiedad que han venido acumulando pasen adelante y nos acompañen en esta intensa final con Marito Kempes. Soy Fernando Palomo. Será genial, Marito. Pues la verdad es que estos equipos han dado un torneo espectacular durante toda la temporada y ahora, hoy, tienen que dar el mejor del año. Por eso, la preparación, me imagino que durante las semanas habrá sido espectacular y lo que nosotros queremos es ver fútbol y del bueno. Vamos a conocer a este equipo hoy. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. Thank you.
Y aquí está la formación del New England Revolution. Lo que vemos es algo muy parecido a lo que ya se ha visto también del contrario. También ellos presentan un 4-5-1. No hay nada más que decir por este partido, solamente que nos ponemos las pilas y arrancamos. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Bien, ahí para cortar. Hay obstáculos para avanzar. Cierra bien el centro. El árbitro que decide marcar penal y no hay dudas. Guarda con esta posibilidad desde los 12 pasos. ¡Gol! Convirtiendo el penal en festejo. Viendo la repetición, siempre he dicho que los que no saben le tienen que pegar fuerte. Y vaya, se le pegó fuerte y la clavó en el rango. Y es que seguimos con el partido 1-0. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Apetecible avance si lo hace bien. Bien abajo, manda la pelota al córner. Acá está el gol, Marito, que tiene a este equipo en ventaja de nuevo. Ahí va a meter el córner. Qué malo hizo, Marito, qué horrible despeje. Centro. Sigue ganando terreno con la pelota. A jugar al fútbol con las manos ahora. De un lateral y de nuevo posición adelantada. Tapa muy bien para alejar el peligro. Carles Gil. Ha llegado bien al juego del contrario. Thank you.
rápido a modificar la idea, a presionar para recuperar. Sin dificultades, le regalaron el balón. Bocha bombeada. A darle a la pelota. Bien hecho en esa, pero la pelota sigue viva. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Carles Gil. Mueven bien la pelota en la cancha. El centro magnífico. Una pelota endiablada que termina rechazada. Esta puede ser buena para la contra. Hay muy poca gente atrás. Este es jugar con fuego, atentos. Increíble cómo resiste el rival. Enorme la recuperación del balón. La pelota perdida, sacará desde el fondo. Felipe. Ahí transporta la pelota y en terreno rival. Parecía un ataque claro, se ha escapado. Sí, señoras y señores, lo va a pitar. Es penal, una verdadera vergüenza para este equipo. Y la verdad que se tenían problemas antes de este penal. Ya veremos lo que pasa a continuación. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó, ¿la perdió? Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. Para estirar la diferencia. ¡Y gol! Y por ahora el marcador está 2-0. Rubén Gabrielsen. Felipe. ¿Se puede generar algo después de tanto pase? ¡Qué buen anticipo! ¡Qué buen centro! Y ahora tiene la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Ahí está el córner. Y este es un nuevo ángulo de la acción que ha terminado en penal.
tsunami de oportunidades en el área. ¡Qué bien ha defendido! Alex Ring. Felipe. Ahí está. Ahí se queda con el balón. Lo que es defenderse con la posesión de la pelota. Gran control de balón, buscando el momento justo. ¡Oh, pero ha sido bueno ese corte! ¿Qué es falta? Es clarísimo, pero hay que amonestar. Manda el centro. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Eligió el centro. ¿Qué pasó? Que no logró sacar bien la pelota. Esa fue la intercepción. Rigoni. Claro, propósito de este equipo, seguir en ataque. ¡Se puede poner un gol! ¡Qué buena tajada! Pasa la pelota en corto. Limpio, limpito para robar el balón. Carles Gil. Ojo con este que se puede meter en zona de peligro. Esta pelota de ellos. Rigoni. Felipe. Siga, dice el árbitro. Esto es de no creerlo, anularán el gol porque estaba en fuera de juego. Por muy poquito, Fernando, ¿eh? Por esto, fíjate, por esto. Sigue la posesión con pases metidos en una zona de mucha seguridad. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. Pinta bien ese balón. Metió el centro. Bien despejado el peligro. Muy inteligente cambio de frente. Buena intercepción.
Continúa con el esférico. Fácil, dejó a su rival atrás, siga. Tremendo, destacable lo que acaba de hacer, manos firmes, en un esfuerzo magnífico por quedarse con la pelota. Lo van a hacer en corto. Parme, intercepción del juego. Buenos pases, asumiendo poco riesgo, manteniendo el balón. Carles Gil. Tiene mucha paciencia este equipo, mueve la pelota de un lado a otro. Buen corte, justo a tiempo. Pase elegante, con clase. Carles Gil. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. Atento, muchachos, que ahí le va la bocha. Mantiene la pelota y se acerca. Buena pelota, le era chica. La pelota que se va desviada, pero muy desviada. Es todo un ejercicio de paciencia lo que está haciendo este equipo. Centro al área. Era bueno el centro hasta que llegó el rechazo. Pelota que va al área con ganas. Era bueno el centro, ahí nomás el cabezazo.
¡Qué gran servicio! ¡Y ahí se viene! ¡Tiene una chance! Parecía buena la jugada, pero hasta ahí llegó. Saque de arco. Por lo que hemos visto hasta ahora, parece que es una de las figuras del partido. Fíjate, Fernando, el arquero mismo está pidiendo el cambio, pero el cambio del contrario, porque lo está volviendo loco, ¿eh? Allá donde agarra la pelota, allá le pega. Ahí está con la posesión, lo podrá aprovechar. Ahí transporta la pelota y en terreno rival. Acá hay gol. ¡Gol! ¡Gol! Llega el gol para meterse de nuevo en el juego. A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor. Y depende de la distancia que esté, la podés colocar o pegarle fuerte. Este señor prefirió pegarle fuerte y terminó la pelota en un golazo. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Así se van a quedar, tocando de un lado a otro, están cómodos. Carles Gil. Bien, ahí quitando la pelota. Va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Vaya espectáculo de toques que está dando este equipo. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Sigue sin parar, gana terreno. Ver ahí en la recuperación, consiguen este tiro libre. Y ahí la tiene de nuevo. Se pueden abrir posibilidades acá. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. Se viene saque de manos. Gustavo Bou. Horrible despeje. La jugada continúa. Todo terminó en buenas intenciones. Alex Ring. Y la barrida termina con la pelota afuera. Rubén Gabrielsen. Han recuperado bien y en zona de peligro. Su cuerpo ahora como un escudo. Puede ser una muy buena ocasión, muy peligrosa pelota parada. Pasa en el muro defensivo. Y sí, sí, me parece que esto va al córner. Se fue la pelota.
Se viene el tiro de esquina al área. ¡Qué flojito ese despeje! Esto se ha terminado acá, parece. Y ahí sigue, entusiasmado, sigue adelante. ¡El centro magnífico! Se le ha hecho fácil cortar el juego. Felipe. Levanta bien la bocha. Final de la primera parte en el Bank of California Stadium. Comienza todo de nuevo en el Bank of California Stadium. Bien, ahí para cortar. ¿Ven la pizarra? El marcador está a su favor y además tienen la pelota. Ganan en todo sentido. Gustavo Bou. Anda el centro. Pero el arquero controla el balón sin dificultades. Felipe. Ahí tiene la presión, surte efecto y ahora pueden atacar. Gustavo Bou. Guardando bien el esférico. Felipe, Rigoni, buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Gustavo Bou. Llegando el balón al área. Muy mal en el despeje, ojo. Ya no hay nada acá, no pasa nada. A otra cosa. Pueden ir a volar en el contraataque acá. Y este chico no la quiere prestar. Sigue con la pelotita atada. Ahí se viene, lo va a tener. Era bueno el ataque, pero se suma. El equipo que mueve el balón en su campo, tranquilo, con seguridad, es que la victoria les está ayudando a mantener la calma. Ahí transporta la pelota y en terreno rival. Se puede venir la contra, ojo. Y ahora pedir taxi para pegar la vuelta. Les han detenido muy bien esa transición.
divino tesoro en el juego, en la pelota, en la posesión de balón, siempre apreciada por este equipo. Gustavo Bou. Esta puede ser buena. El disparo bloqueado. Parece muy buena oportunidad en el tiro libre. De campeones por todo el cuerpo. Hay veces que se busca la fuerza y hay veces la habilidad. Este buscó la habilidad, pasó la pelota por arriba de la barrera y el arquero no llegó. Y por ahora el marcador 3-1. Enorme la recuperación del balón. La pelota pasa, va y viene, siempre en el mismo terreno. Gustavo Bou. La pelota que se va desviada, pero muy desviada. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. ¿Qué tal ese centro? Mirá qué bien lo resolvieron. Frenando ahí el ataque rival. Atento que se viene la contra. Tapa bien el balón. Ley de la ventaja. Siga, siga. Lo felicito. Se viene el saque de manos. De afuera hacia adentro ahora. ¡Acá gritamos! Una oportunidad clarísima, es una pena. Estas posibilidades que están errando facilitan el trabajo del contrario. Con mucha facilidad defendiendo el resultado a partir de la tenencia de la pelota. Se abre camino sin problemas. Veamos qué hace, a ver si lo aprovecha. Viene ahí el arquero para sacar el balón. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Otra vez la bocha cambia de dueño. Entra bien y se escapa la pelota, la saca de manos.
Se viene un cambio en este equipo. Alex Ring. Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. Ojo que cayó en el rival, pero no la tienen fácil para salir. Ahí saque de manos. ¿Cómo se va el arco rival? Ahí va la pelota al área. Pero termina de manera segura en las manos del arquero. Ese balón se fue. Hay córner. Una vez más la repetición de la acción anterior. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. La hace bien rechazando el córner. Ahora va por el medio. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. Rigoni. Logra una fácil intercepción. Buenos pases, asumiendo poco riesgo, manteniendo el balón. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Gustavo Bou. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se quedó con el balón? Alex Ring. Ahí se lleva la pelota regalada. Ahí parece que tiene una gran oportunidad. Centro al primer palo. Gran atajada, pero sigue el juego. Bien, el arquero en ese movimiento, diciendo presente, dejando en claro que hay seguro en el arco. Intenta no perder posesión en esa. Ya ha tomado una decisión el árbitro, ahora le queda otra, sacará tarjeta. Parece que se viene una modificación en este equipo. Faltado muy poco.
Le quedan 20 minutos al partido. Carles Gil. Ahí aguanta el balón y sigue. No la cuidaron, se le fue. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta, seguro. Y esa infracción resulta en amarilla. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Se queda la bocha en pie del rival y con esto se desactiva la alarma. Gustavo Pou. Se ha lucido con esa intercepción. Alex Ring. Se les acaba de escapar la pelota. Ahí tiene con quién apoyarse. Desechando el peligro. Esta puede ser buena para la contra. Sigue adelante, buena conducción. Así es fácil, con la ventaja sostiene la posesión. Intercepta sin problemas. Deja atrás la marca y se escapa. Que no hay forma de quitarle la pelota, muchachos. Córner que no va a ningún lado. Defendido ese centro. Se viene un momento importante para el partido. El árbitro tiene que decidir si saca tarjeta o no. Balón al poste lejano. No despeja bien la pelota, sigue ahí. Ha estado sensacional el arquero. El técnico que aprovecha para hacer dos cambios al mismo tiempo. A ver si con dos pueden encontrar el revulsivo. Tiro de esquina justo al corazón del área. Saca la pelota después del córner. Este jugador lo hacía Robin, ¿se acuerdan? Este juega como mi cuñado al fútbol, horrible. Gustavo Bou. Sáquese de ahí, sacaron la bocha bien.
Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Rigoni. Este pase tiene potencial. Quizás esto pueda terminar bien. Ojo que van a tener que revisar esta jugada. Yo creo que iba bastante fuerte y se lo llevó puesto. ¿Qué le va a hacer? Les están pegando un paseo sobre el final. Ojo que no le pueden sacar el balón de encima. Gustavo Bou. Cuidado con ese pase. Sensacional atajada. Van a mover el banco de suplentes para un cambio. Al córner al área. Tremenda posibilidad ahora en la transición rápida. Y ahí la tienen, a la pierde, una maravilla. Tiene la pelota, va al ataque. Pero lamentablemente no le sale. Ahí está resguardando bien la pelota Uri cuando tiene presión. ¡Puede ser gol! ¡Qué buena atajada! Llueve el córner al centro del área. Despeja bien la pelota. Mueven la pelota tratando de encontrar una apertura. Bien abajo, manda la pelota al córner. Córner al corazón del área. Mal despeje, continúa la jugada. Lo que ha salvado una clave. ¿Se acercarán al rival? Bien hecho en esa, pero la pelota sigue viva. Ha dejado escapar una gran ocasión para el descuento. Estuvieron tan cerca como estamos nosotros acá. Pero bueno, solamente eso, ¿eh? Siguen dos goles abajo y es una pena. De la Garza. Gustavo Bou. ¡Ah, no! Se le pasó. ¿Salió ahí bien o son las manos? Tsunami de oportunidades en el área. Interceptan bien la pelota y ahora quedan con ella.
Balón cargado de peligro. Se queda de nuevo con el balón. Es prometedor. Es casi gol, diría. Esta puede ser. Tiro libre y la pelota que se va al córner, a ver qué sale de esto. Pelota que va al área con ganas. Tiro de esquina que no genera nada más. Buena forma de cuidar el balón. Sigue, no abandona el ataque. Ese es muy fácil. Protege bien la pelota bajo presión. Carles Gil. De la Garza. Pedazo de centro, mandaste, papá. Hay córner acá. El córner que llega al área. Este mal rechazo que está complicando todo. Ahí se terminó todo, hay que bajar la persiana. Alex Ring. Maximiliano Ruti. Esta no la falla. ¡Vaya respuesta del arquero! ¡Formidable lo que ha hecho! Al córner al área. Cierra bien el centro. Hasta ahí llegó el peligro. Hay tiro de esquina. Va la pelota desde el córner a la olla. Sigue el peligro después del rebarón ese. Esto puede terminar en gol. Le pega. Bien tapado ahí. Manejó bien el envío a portería. De la Garza.
se viene el pitazo final, azulado, el pitazo final, el soñado pitazo final. Campeones, díganlo fuerte, grítenlo, campeones. Qué razón tenés, Fernando, realmente no veían la hora de que sonara el silbato y este llegó, un gran cierre de una temporada espectacular. Han levantado la copa, han sido campeones y ahora todo es fiesta. Es gigantesco el escenario que han montado para que estos jugadores puedan caminar sobre él y juntos festejar el premio a un gran trabajo realizado durante todo este torneo. Se camina un recorrido esperando llegar hasta este momento, tratando de construir y edificar un equipo que pueda, con voluntades reunidas, llegar hasta el final y conseguir un resultado que los lleve hasta acá. Pues acá están, a las puertas de levantar un trofeo que llevarán a sus vitrinas y que con él decorarán además una historia que ya es rica, pero que crece y se enriquece a partir de lo que ahora estamos viendo. Ahí se vienen los aficionados desbordados cuando llegan los jugadores de su club a ofrecerles en bandeja este trofeo. Gran título, gran premio a una enorme temporada. Y ahí lo tienen, el plato de campeones ofrecido a la tribuna. Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas. Sí, señor, este equipo ha ganado la copa y ahora queda inmortalizado en el club. Una imagen que quedará grabada en la historia